de nuevo en el mar es como luchar contra un toro con dientes. Oye, ¿organizamos una cena para esta noche o qué? Porque es noche vieja y no tenemos ni las uvas. ¡Eh! ¿Qué? Hostia, tío, no grites, ¿qué pasa? Que si hacemos una cena para antes de las uvas. Ah, vale. Estaría bien. Ah, por mí, guay. Vale, pues ¿qué compramos? Pues a mí me encantaría un pollito de chucherías, ¿sabes? Que les echan por encima con chocolate así de cebolla, ¿sabes? El pan picadita con un poco de... Ya sabes, tostaditas de esas gambas mágicas, tío. ¿Sabes? Las patatitas estas que se montan hasta arriba, ¿sabes? Por encima, ¿sabes? Le metes una mano por el culo al pollo, ¿sabes? Me encantaría... ¡Joder! No me estoy enterando de nada. ¡Hostia puta! Mira, yo creo que lo mejor es que lo escribamos todos en un papel y después ya lo ponemos en común. Vale, pues... Aquí tenéis los papeles. Venga, va. Y los bolis. Ahora, ten. Tío, no me copies. Hostia, ¿qué más da, tío? Joder. Hostia, tengo mis manías, ¿vale? Bueno. ¡Ya estoy! Ajá, primero. Vale, yo también. Esperad, que me faltan un par de cositas. Venga, hombre, que tampoco es tan difícil. ¿Ya está? Hostia, un poco de paciencia en la vida. Joder. Vale, perfecto, pues a ver. Yo he puesto pollo, gambas, un poco de foie y croquetas. Pues yo he puesto tarta de manzana caramelizada en mantequilla. Qué buena pinta eso. Tabla de queso tradicionales de Italia. Joder. Y pan. Aunque bueno, si no encontramos pan tampoco pasa nada. Bueno, ¿y tú qué has puesto? No lo voy a decir. Venga, hombre, que lo hemos dicho todos. No, que me da vergüenza, joder. Anda, trae. A ver. ¿Pero esto qué es? Pues lo que me apetece. O sea, a ver, te apetece sangre de unicornio, ancas de elfo y pelo de enano de las minas de Moria. Sí. ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Eso, tío. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar pelo de enano de las minas de Moria en estas fechas, tío? Es que ni en el mercado negro, macho. Vamos a ver. Que estas cosas no existen, ¿vale? A ver si te entra en la cabeza, a ver si maduras mentalmente. Que pareces un crío, hostia. Todo el día ahí con las tonterías. Joder, macho, nunca me tomáis en serio, ¿eh? Creéis que estoy loco y no es así, ¿vale? Hostia, mira, me voy al baño a cagar mientras pienso en vuestra puta familia, que me tenéis hasta los huevos todo. Hostia. Pues tampoco era para ponerse así. Es que tú también... ¿Cómo puedes dejar que te vacilen de esa manera? ¿Acaso no te das cuenta que eres mucho más listo que todos ellos? Debes matarlos. Debes acabar con ellos. Derramar toda su sangre. Debes acabar... ¿Pero qué coño? ¿Quién eres tú? Nadie. Hostia puta, tengo que dejar de tomar estas cosas raras. Oye, que lo he estado pensando y que no quiero nada de lo que he pedido, ¿vale? Así que compramos lo que queráis y ya está. Vale, pues vamos. Pues venga. Vale, a ver. El total han sido 230,70 euros, que a dividir entre 3 son unos 77 pavos. ¿Cómo que dividido entre 3? Claro. ¿Cuántos vamos a cenar? Pero tú no has dicho nada de pagar, tú solo has dicho de cenar. Pero vamos a ver, se supone que no lo voy a pagar yo todo. Joder, cenamos los tres, por eso lo pagamos entre los tres. Ni de coña, tío, yo me niego. Sí, yo también me niego, o sea, yo paso de pagar, o sea, yo... Es que me niego completamente, encima de no poder comer yo lo que quiero, encima tengo que pagar. Que lo que tú has pedido no existe, joder. ¡Hostia puta! ¡Que no destroces mis sueños, joder! Mira, ¿sabéis qué? Que sudo de todo, o sea, me voy a cenar yo solo. Porque sois tontos, ¿vale? Sois cortos mentales. Hostia puta, parecéis imbéciles, todos, hostia puta, aquí el vecindario parece imbécil, hostia. ¿Y qué hacemos tú y yo ahora? Pues ni idea. ¿Vosotros? ¿Quién eres tú? ¿Queréis un poco de pelo de enano de las minas de Moria? ¡Hija!